Yo creo que el matrimonio de mis abuelos lo definiría como amor, verdad y fe. Yo jamás oí a mi padre ni a mi madre una mala palabra. Pues eso, ¿dónde se ve hoy en día? En ninguna parte. Para ellos Cristo y la Virgen era lo esencial. Pienso que ha sido un ejemplo, vamos, que ojalá llegue a los altares, ¿no? Porque cuántos matrimonios y tal y como está hoy la sociedad, qué difícil, ¿no? Para tantos matrimonios. Y ver un ejemplo así, creo que tiene que llegar. Lleva a la canonización el mandamiento del amor, la caridad. Desde las raíces de Xàtiva brota ese sentimiento de cara al matrimonio. El primer matrimonio valenciano, incluso unos días después se inició otro en Madrid, pero el primero, yo me atrevo a decir que fue el primero en la Iglesia de España, el primero. Proceso independiente de él, el proceso independiente de ella. Por lo tanto, la faena, digamos, que es doble, porque los testigos han hecho testigos, han sido testigos de don Manuel y testigos de doña Adela. Por lo tanto, ha sido, digamos, despertar algo que estaba ahí y que ha caído muy bien en la comunidad cristiana. Pues era una persona que a la gente le resultaba muy seria y en casa también. Su presencia imponía un poco, pero después cuando lo tratabas era dulce y bastante condescendiente con nosotros. Yo el recuerdo que tengo de mi padre, una persona muy serena. Para mí me daba tranquilidad, serenidad cuando lo veía. Entraba por la casa y como si, no sé cómo explicar la palabra, como si entrara un ángel, una cosa así, ¿no? A mí me transmitía serenidad y tranquilidad. Todo el mundo habla de la caridad de don Manuel. Todo el mundo habla. La gente mayor es testigo de todo el bien que él hizo en la farmacia. La llamaban la farmacia de los pobres, porque él ayudó a muchísima gente. Yo tengo jóvenes, entre comillas, de 50 años, que recuerdan que su madre iba a la farmacia, no tenía dinero, y don Manuel les decía, no te preocupes, ya me lo pagarás. Y si no puedo, pues si no puedes, rezas un Ave María. Y si puedes, poco a poco me lo vas pagando. Casos, por ejemplo, que iba a visitar a un enfermo, le llevaba las medicinas y debajo del almohadón un sobre con dinero. Y eso lo ha dicho la gente, él nunca dijo nada, ni siquiera a su esposa, pero la gente ahora lo dice. Él, digamos, practicó la caridad de manera heroica, de manera eficaz, y yo siempre digo, y nunca se le agotó. Cuando murió, dicen hoy que no ha habido nunca un entierro en Xàtiva como aquel, y toda la gente llorando decía, ha muerto un santo, ha muerto un santo. Cuando desaparece visiblemente el siervo de Dios, ella practica la caridad de tal manera que la gente que se había beneficiado del bien y de la caridad que hacía don Manuel continuaba, no notó, entre comillas, no notó la falta porque ella continuó la misma línea. Era una persona prudente, es decir, que sabía en cada momento, o sea, cómo tenía que actuar, sabia, sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría también tiene que ver con saber, ¿no? Cómo tienes que actuar. Y realmente eso estaba en ella. Y luego, pues,
por supuesto, han destacado la humildad, porque es que era una persona, pues eso, que no se daba ningún tipo de importancia. Mi madre, pues, era una persona activa, porque era muy activa, tenía carácter, ¿eh? Tenía carácter, pero lo que pasa es que ella lo dominaba muy bien, muy bien. Y como persona activa, iba de aquí para allá, de allá para aquí, pero sin agobio. Iba por la calle y siempre iba con la cabeza agachada y deprisa. Y yo le preguntaba, mamá, ¿por qué vas así? Pues porque me para mucha gente y para llegar a tiempo a los sitios tengo que ir con la cabeza agachada y poder correr para que no me paren y poder llegar a los sitios. O sea que, no sé, no tenía ya pretensiones ni le gustaba nada, sino al revés, humilde, sencilla. Luego, era una persona muy abierta para las personas que venían de fuera. No le importaba acoger a ningún tipo de persona, fuera la que fuera. En el fondo, pues era una persona que no sabía decir que no a nada. ¿Eh? Donde hubiera que hacer un favor, una atención, una ayuda, pues allí estaba, si podía, para darla. Yo no he visto a nadie que saliera sin llevarse lo que pedía. Se querían mucho, pero ella, que a mí este gesto me admira mucho, porque a ver, hoy en día, ¿quién sería capaz de plantearle eso, en este caso al novio, queriéndose mucho, que se querían, estaban muy enamorados? Y ella le dice, Manolo, si no estás dispuesto a vivir la fe como yo, y esto quiere decir venir a misa los domingos y rezar el rosario conmigo, nos lo tenemos que dejar. Así de tajante y así de claro. Y la respuesta de él fue, Adela, contigo siempre. Desde el punto de vista de la fe, recuerdo a mi padre y a mi madre caminando juntos precisamente en la fe, porque nos inculcaron mucho en la asistencia a misa los domingos todos juntos. Para transmitir la fe de una generación a otra, lo consideraron muy importante. Y eso es lo que hacían mis padres. Hicieron un proyecto de vida matrimonial juntos y yo siempre digo que el día de su boda ellos dijeron, Cristo ha de ser el árbitro de nuestra vida familiar y matrimonial. Cristo ha de ser el invitado de honor y vamos a contar siempre con él. Para ellos Cristo y la Virgen era lo esencial. Entonces, en mi casa siempre han estado presentes en todo. La bendición de la mesa, el rosario todos los días, tanto si estábamos aquí en Játiva, sobre todo en verano, en el campo. Yo tengo unas imágenes muy claras de ella. Una de las imágenes es en Bisquer, en el salón del comedor, sentada en la mecedora, tranquila, rezando, imagino, y también convocarnos a todos para rezar. El momento más especial en nuestra familia era cuando nos reuníamos todos para el rezo del Santo Rosario, porque era el momento en que más nos unía a todos. Cuando nos íbamos de viaje siempre rezaba el Rosario, siempre decía rezar el Rosario en el camino. Y es una de las cosas que también hemos aprendido. Yo lo intento inculcar también en casa, el rosario. También cuando la bendición de la mesa y la acción de gracias, porque en mi casa bendecíamos, pero también dábamos gracias cuando acabábamos de comer. Era una persona muy eucarística, mucho, mucho, mucho. Entonces, el verla a ella, vivir la Eucaristía, era todo, vamos, era una lección, simplemente el contemplarla, ¿no? El cómo ella estaba en misa. A la Virgen del Aseo pues también le tenía muchísimo cariño, porque era camarera de la Virgen, ha salido muchas veces en la procesión y el postrarse a los pies de la Virgen pues la llenaba también de una gran alegría, de una gran satisfacción.
que nos solía transmitir. Vivieron la fe y esa vivencia de fe y ese compromiso fue lo que les llevó a volcarse de cara a la gente, porque no era maquillaje, no era fachada, era algo real que salía del corazón y salía del amor de Jesucristo. El Evangelio que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues ellos amaron a Cristo, pero ese amor a Cristo les llevó a amar a los demás y a entregarse plenamente a los demás. Creo que he heredado de mis abuelos la fe, por supuesto, y le pido esa fe y pido que acreciente mi fe para estar siempre en favor de los demás, ¿no? De mis abuelos he estado siempre, bueno, he conocido a mi abuela, a mi abuelo no lo he conocido, lo he conocido por testimonios, ¿no? Y de mi abuela pues he vivido esa fe intensamente que ella vivió y que nos transmitió de una forma viva, ¿no? La forma de orar que tenía ella era especial, se ponía delante en la iglesia rezando, cerraba los ojos y... Por lo menos el motor que me impulsa a progresar como persona, como profesional, como madre, como esposa, es que es la fuente, es mi fuente. Entonces yo sin eso yo creo que es la mejor herencia que he recibido. Y yo digo que la fe me la han transmitido mis padres, pero también mucho ha sido de mi abuela. Yo he aprendido pues a ver también el mundo desde impregnado pues por el amor de Dios, fundamentalmente. Quiero decir que a ver, y sobre todo, bueno, ahí todavía me queda camino, ¿no? Pero a ver pues al prójimo como si fuera Jesús. Quiero decir que somos hermanos, que tenemos un mismo Dios y todos formamos parte de una gran familia. Eran personas sencillas, pero que creyeron. O sea, que todo lo tenían puesto, la confianza la tenían puesta en Dios. Entonces, es la humildad, ¿no? La humildad es lo que nos hace fuertes. Entonces, hay que acercarse siempre con humildad, ¿no? Y bueno, pues ayuda, pedirle siempre la ayuda a Dios para que nos haga fuertes, ¿no? Porque ella realmente era fuerte porque era débil y se apoyaba en Dios. Pues es un poco, no sé, cuando hablamos de la Virgen decimos lo mismo, ¿no? Pues es otro referente, ¿no? Primero, el vivir unidos, el quererse mucho. Y las dificultades, que ellos tuvieron muchas, las afrontaron los dos. Y como contaban con la ayuda de Jesucristo, salieron a flote. Eso por ahí. El segundo ejemplo que hay que aprender es que se puede ser santos viviendo en matrimonio. Porque ellos vivieron el matrimonio con gran ilusión, con gran entrega amorosa el uno al otro y se santificaron en el amor. Sabían muy bien que era como Cristo se casa con la Iglesia. Ellos se casaron y colocaron a Cristo en el centro. Y después si habría que aprender otro ejemplo y es el amor a los demás, la entrega a los demás. El que se entreguen a los demás no quiere decir que no quieran a sus hijos. Queriendo mucho a los hijos, puedes querer a los demás. O incluso queriendo mucho a los tuyos, tienes que volcarte también de cara a la gente necesitada. Cualquier necesidad que había aquí en Xàtiva, estaban ellos para socorrerla. Y eso no se puede olvidar. Ese monumento está ahí. Y esto es lo que les hace santos, en vida y ahora en este proceso, que ojalá pues pronto llegue al final. Una miraeta dolça, un beseta de donar, pues soc Jesús tan pobret que resta pogut portar. Pero tinc una cuneta que és d'or i de marfil, así dins amagaeta, per a que pugues dormir. T'arrullaré qual mareta, te cantaré el meu amor, y si mil vides tinguera, per tú les donara yo.